de 9 del matí en aquest estudi hi ha un munt de càmeres, hi ha un munt de mitjans. Podeu seguir en directe aquesta entrevista al secretari general de Sorto, Arnaldo Tegui, a través de l'Streaming. Uh, però l'interès, per què ara tan, tanta polèmica al voltant d'Arnaldo Tegui i no fa 10 anys? És una de les preguntes que ens fèiem aquests dies. I fa 10 anys a Arnaldo Tegui li van preguntar per la condemna a la violència d'ETA. Recordem el que ens deia Arnaldo Tegui en aquests mateixos mitjans públics, en aquell cas a la nit del dia. Pero ¿cuántos años ha pasado la izquierda de sin condenar una cosa tan elemental como aquellos que le quitan la vida a la gente? ¿no? La condena es una categoría moral. Y nosotros no estamos en política para hacer moral. Nosotros tenemos una moral y una ética que, desde nuestro punto de vista, es una ética revolucionaria. ¿Y de qué vale que Arnaldo Tegui condene la violencia de ETA si no va a resolver el problema? Arnaldo Tegui, un guía torri, Es que día. Um, ¿De qué sirve, de ahí a Arnaldo Tegui, condenar la violencia? Pues de algo tiene que servir. De pedir perdón a las víctimas, condenar la violencia y dar un paso adelante. ¿Lo va a hacer hoy? Bueno, yo en aquel tiempo decía que eso era una categoría moral, ¿no? Y recuerdo una otra entrevista que se hizo famosa en las escaleras de, después de un meeting que me hizo yo riebol en la que me pedía exactamente sí. lo mismo. Yo volví a responder, a responder lo mismo, ¿no? Y además dije una cosa. Nosotros vamos a hacer una cosa mucho más importante que esa. Y el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Entonces, lo que pretendemos eh, extender en la sociedad es la idea de que se nos jude por lo que hacemos y no por lo que decimos. Y lo que hemos hecho es exactamente algo que es, desde nuestro punto de vista, mucho más eficaz y mucho más importante que la condena moral o no de la violencia armada. Hemos hecho desaparecer la violencia armada de la ecuación política vasca. Y entonces, cuando hemos conseguido llevar al escenario a esos términos, se nos trata permanentemente de volvernos a, una, a un debate que desde nuestro punto de vista es del pasado. Y eso sí, pero, es lo que nosotros ponemos en valor. Pero, Ronaldo Tegui, uh, si se queja de que le está persiguiendo el pasado, sí. quizá es porque ese episodio no se ha solucionado. Es decir, no, quizá sí, cuando sí. pesa el pasado es porque no se le ha mirado a la cara y se le ha dicho, oye, sí, pues nos equivocamos. Bueno, no, yo en mi caso, por ejemplo, en el caso de mis compañeros y compañeras, yo creo que hay que interpretar esta especie de estrategia que existe en torno a este tema desde dos puntos de vista. Nosotros hemos mirado tanto al pasado que nos hemos pasado 14 años, por ejemplo, yo de mi vida en la cárcel. Por lo tanto yo ese pasado eh, lo tengo muy presente todos los días de mi vida, ¿no? Pero yo creo que existe una posición que puede ser desde un punto de vista ético razonable de decir. Ese es un episodio que hay que revisar, que hay que autocriticarse y eso yo creo que nosotros hemos dado pasos en ese sentido. Pero existe desde mi punto de vista una estrategia política. La estrategia política consiste en hacer creer que todavía existe un fenómeno que ya ha desaparecido porque alguien tiene mucho interés en hablar permanentemente del pasado para no hablar del futuro. Y tiene un excesivo interés fundamentalmente en ligar las posiciones de la izquierda independentista a ese pasado. Yo creo que hay una estrategia política que tiene poco que ver con la ética y con la moral. Tiene que ver mucho con la política. Porque yo lo voy a hacer con absoluta claridad. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, hay un ambiente mucho más crispado ahora con respecto a la izquierda independentista o a mi persona? Ahora, cuando no existe violencia armada de ETA que cuando existía violencia armada de ETA. ¿Cuál es la razón que hace entendible eso? Quizá porque la gente pensaba que cuando Arnaldo Tegui hubiera pasado por prisión esos seis años, que recordem la sentencia es sí. de l'Audiència Nacional per haver remuntat, segons l'Audiència Nacional, per ordres d'ETA a Batasuna, cuando Arnaldo Tegui sale de la prisión la gente esperaba que Arnaldo Tegui dijera Uh, pido perdón a las víctimas, uh, eso es, fue un error, vamos a partir de cero. ¿La gente pensaba que usted iba a hacer eso al salir? Yo no creo que la gente esperaba que yo fuera a hacer eso. Yo creo que había determinados sectores muy interesados en poner la expectativa ahí para después, si uno no la cumple, decir, veis, no ha cambiado nada, no ha cambiado una cosa sustancial. Y es que en su momento la izquierda -versa le ha decidido que la lucha armada, la violencia de esta, tiene que desaparecer de la ecuación política vasca y eso lo hemos conseguido. A mí me parece que ese es el objetivo fundamental. Ese es el objetivo que se. Se nos pedía, eso es lo que no, se nos exigía y así se ha hecho. Por otro lado, la petición de disculpas yo la tengo hecha en un libro público hace, en el 2011 y además eh, se decodificó en esos términos o te pide disculpas a las víctimas y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no, no vale absolutamente de nada, eh, son inasequibles al, aliento, al desaliento, eh, la petición es permanente, es lo mismo que hagas una cosa porque al día siguiente nos piden otra. Ahora, por ejemplo, se dice... ETA no se ha desarmado y por lo tanto las armas están ahí. Y lo curioso del tema, y esto lo he podido comprobar en la comunidad internacional, es que no hay nadie en la comunidad internacional que entienda la posición del gobierno español en este tema. Ahora iremos a esto, Arnaldo Tegui, pero uh, usted dice, uh, lo que hemos conseguido es que se acabe con la, es. con la violencia de ETA. Bye. Uh, el otro día, en una entrevista, Rosolo Sestiaga, miembro de ETA, recordemos, condenado por ser asesinado de ETA, a la izquierda versale. Uh, ¿Qué le pide la izquierda versale a ETA en estos momentos? ¿Qué le pide? Bueno, nosotros estamos trabajando y yo me he comprometido a la salida de prisión a que en la siguiente fase política, además de nuestros objetivos políticos, queremos cerrar el capítulo del pasado. Y para cerrar el capítulo del pasado, todavía hay temas pendientes que están ahí. El tema de los presos, el tema de las víctimas, el tema del desarme e incluso el tema de la desaparición de ETA. Bueno, a eso nos vamos a dedicar. Lo ¿Pero que qué yo... calendario le pone Arnaldo Tegui a ETA? Eh, yo no quiero hacer un calendario público. Lo que le digo es que nosotros estamos trabajando en esos temas. Y lo que vuelvo a decir es lo mismo que le dije en su día en las escaleras a Jordi Evole. Si se nos deja trabajar, y se nos deja trabajar con una cierta tranquilidad, eh, veremos frutos en esa dirección en los próximos meses y años sin lugar a dudas yo no tengo ningún temo, temor a la hora de plantear con claridad que eso se va, se, va, se, va, se, va su, se va a suceder y que eso va a ocurrir. y en ese sentido nuestro compromiso es el compromiso con nuestro país de que eso suceda. Eh, ahora ya le adelanto también una cosa es el día que eta se desarme la crispación va a aumentar el día que eta desaparezca va a aumentar todavía más porque hay una estrategia del estado que trata de ligarnos permanentemente a eso. para el estado y yo no lo digo, lo dice Jesús E. Guren, eh, la desaparición de la violencia armada de ETA no lo están viviendo como algo positivo, sino como algo negativo. El Estado tenía un cierto interés en que eso continuara y nosotros y nosotras hemos sido los que hemos contribuido a que eso desaparezca del escenario político. Pero es y eso, eso es, es lo que no nos nos es pero eso es lo que no nos perdonan. Es decir eh, con respecto a mi persona hay dos cosas que el PP nunca me va a perdonar. Una es el 11 M. Porque yo puse encima de la mesa la gran mentira, y eso no me van a perdonar nunca. Y lo entiendo porque delante de todo el planeta quedaron como quedaron, quedaron como lo que son. Y en segundo lugar, tampoco nos van a perdonar que hayamos hecho desaparecer la ecuación armada de la política vasca. ¿Por qué? Porque eso les obliga a hablar en otros términos y les obliga a entrar en un debate que es de estricto contenido político, que es lo que quieren evitar. ¿Cómo tratan de evitar eso? Poniendo encima de la mesa permanentemente el pasado. ¿Por qué? Porque si consideran que nosotros asumimos un pasado que es inaceptable, nosotros ya no somos un factor de futuro. Y a lo que tienen miedo realmente es al futuro. ¿no? Pero ¿cómo se entiende que Arnaldo Tegui <laughs> hace 10 años, en el 2005 o en el 2006, cuando pesaban sobre él eh, pues sumarios que estaban abiertos sí. de enaltecimiento del terrorismo, el caso Argala, etcétera, etcétera? Entonces era un interlocutor válido para el Partido Socialista de Euskadi, para, para el Partido Nacionalista Vasco. Usted hablaba de la mesa de triangulación de esas tres sí. formas políticas sí. para llevar a cabo las conversaciones de Loyola. Todo el mundo recuerda ese momento. no um, Y entonces no había uh, la sensación de ahora de eh, yo estoy entrevistando a, a un demonio uh, cuando en aquel momento era una palanca de futuro necesaria. ¿Por qué ha cambiado eh, la actitud del SOE y del Partido Popular cuando los dos tenían interés en que usted hiciera de, de palanca para conseguir la paz? Es que yo ya tengo ciertas dudas de que ellos tendrían interés de que haya palanca de la paz. Yo estoy convencido, y lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir, que no existe por parte de determinados sectores del Estado ningún interés en que la paz se afiance en nuestro país. Es más, he dicho más de una ocasión que durante los últimos largos años ese Estado ha instrumentalizado la existencia de la violencia armada de ETA porque eso le generaba beneficios electorales, económicos, etcétera, etcétera. Pero tanto el Partido Popular como sí. el PSOE. Eh, ¿Intentaron llegar a, a una mesa de negociación? Int intentaron y estuvimos y fracasamos todas las ocasiones. ¿Fracasaron todos? Fracasamos todos. ¿También la esa, izquierda universal? Efectivamente. Nosotros cometimos graves errores. Porque, ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, que no fuimos capaces de entender que en un momento determinado ese Estado estaba instrumentalizando ese conflicto para no entrar al conflicto en términos políticos y para no debatir sobre el conflicto político. Y yo creo que ese fue nuestro gran error. Pero, dicho esto, lo que sí queda claro es que solo hay una explicación posible a la actitud del gobierno español, porque se puede explicar por razones históricas, por razones de ADN cultural, etcétera, etcétera. El, pero el problema fundamental es, este es un Estado, y se está viendo en Cataluña, que no tiene oferta política. Si dejamos de hablar de ETA, que es lo que no quieren dejar de hablar, si dejamos de hablar del pasado, que es lo que no quieren hacer... Eh, lo que tienen que encarar es un problema que es de carácter político, no solo ya en Cataluña, también en el País Vasco. Y ahí es a donde no quieren llegar. Y eso es eh, el motivo fundamental de que mantengan esta, esta estrategia. ¿no? Ellos necesitan seguir anclando el pasado, necesitan revivir el espectro del pasado, porque sin eso no tienen estrategia. Entonces, nosotros venimos a hacer propuestas, ellos lo que vienen es a montar escándalos. Y bueno, esa es la actitud de cada uno. Puede ser muy respetable. Pero lo que nosotros decimos es, oiga, a nosotros se nos ha exigido por activa, por pasiva, por perifrástica durante décadas que se terminara la lucha armada de ETA. Oiga, eso ha ocurrido hace cinco años. Y ahora parece ser que el nivel de crispación ha aumentado. Hay una, esa es una cosa que, desde mi punto de vista, merece un motivo de reflexión. Arnaldo Tegui eh, ve ara, ha entrat a Catalunya, però ve ara de Dublín, de Londres, de Brussel·les, on ha tingut diverses reunions, de les quals no n'ha transcendit pràcticament res. Eh, però ell eh, va fer unes declaracions dient... Allá he marcado un full de ruta de algunas cosas que aurían da fe. Una pequeña hoja de ruta de las pequeñas cosas que deberíamos hacer. ¿Qué dice esa hoja de ruta, Arnaldo Tegui? Pues esa hoja de ruta dice que no podemos esperar un cambio de actitud por parte del Estado español, que nosotros tenemos que profundizar en la apuesta por las vías unilaterales. Eh, por cierto, en, toda la, en todas las entrevistas que hemos mantenido en la comunidad internacional. Todo el mundo pregunta por Cataluña, todo el mundo no entiende la posición del gobierno español con respecto a Cataluña. Luego entraremos en Cataluña, pero nadie la... entiende eh, que exista una organización armada que ha mostrado su disposición al desarme y un Estado que diga que no. Eso no lo entiende nadie en Europa. Y nosotros hemos tratado de explicar cuáles son las razones de por qué ocurre eso. ¿Y la vía unilateral significa que uh, vamos a vivir el desarme de ETA porque un día ETA va a entregar las armas delante de las instituciones vascas de manera unilateral y al margen de cualquier diálogo con el Estado? Esa, esa podría ser una opción. Pero sí si le adelanto una cosa, que la estoy denunciando allí por donde voy en todos los momentos en que tengo ocasiones. Hoy en día el Estado español tiene grandes operativos policiales. Con un solo objetivo, y es impedir el desarme de ETA. Y lo digo así, tal y como es. Es decir. ¿Pero el... qué pruebas tiene Arnaldo Teguides? Pues uno no tiene más que darse vueltas por el norte de nuestro país para ver que, por ejemplo, el aumento de la, digamos, de la presencia de fuerzas policiales españolas en territorio vasco del norte eh, es incesante, ha ido creciendo y es intenso. Y por lo tanto, yo tengo la impresión. Y bueno, además, bueno, mis contactos me dicen en el Estado francés que eso es así, que hay un interés inusitado porque eso no se produzca. ¿Por qué? repito, pero eso tiene una razón política, y es eh, el PP necesita inusitadamente, necesariamente, mantener ese espectro encima de la mesa, porque sin eso necesitan, van a estar obligados a entrar al debate político y es en el debate político donde son absolutamente débiles. Ellos necesitan mantener el esquema antiterrorista, da igual que ETA haya cesado en sus actividades armadas, porque ese es el ese es el espacio donde se mueven cómodos, y ese es el espacio en el que nos quieren mantener. Pero entonces Arnaldo Tegui le puede interesar al Estado lo que usted diga, pero uh, a la izquierda Berchale y Arnaldo Tegui en particular, lo que le interesa sí. es que no nos interesa que lo, de, lo contrario. Que, la se, sí, que de, el desarme se produzca. Eso es, sí, Por es. lo tanto, ¿qué, ¿cuál es la última vez que Arnaldo Tegui uh, tuvo contactos con, con lo que queda de ETA para que se produjera ese desarme? No he tenido contactos con ETA, ni los voy a tener, porque seguramente si yo tendría algún tipo de contacto con ETA acabaría en la cárcel otra vez, porque eso formaría parte de la estrategia del Estado para impedir eso también. Pero sí puedo decir que mi voluntad política es seguir trabajando para que eso se dé. Y lo vuelvo a repetir, el día que eso se dé la crispación va a aumentar. El día que eso se dé nos van a agredir con mayor intensidad, porque no es un escenario que les guste, es un escenario que les disgusta profundamente. ¿Qué queda de ETA, Hernando Tegui? Pues según el ministro del Interior, muy pocos militantes y los presos, ¿no? Pero yo creo que les... Sigue preocupando en cierta medida, pero le sigue interesando sobre medida mantener vivo esa, la figura de ETA encima del escenario político porque la utilizan políticamente para tapar otras cosas. ¿no? Arnaldo Tegui, uh, cuando salió de prisión, dijo: eh, Allí no he dejado de hacer política. Sí. Tenemos ahí 400 presos de, sí. de ETA. La política la hizo, la hizo en relación a esos 400 presos de Etaque que están en las prisiones, en relación, a, desde luego, a pensar, escribir y, sí. y planificar, que ahora hablaremos del futuro. ¿Qué hizo con los presos? Pues yo tuve ocasión de hablar con bastantes presos en esta etapa, ¿no? Y he conocido cuáles son sus, sus dudas, sus sueños, cómo ve las cosas. Hemos mantenido grandes debates políticos. La cárcel tiene una virtud que no tiene la vorágine de la calle, es que se puede pensar las cosas con un poco más de serenidad y con un poco más de profundidad muchas veces. Y yo he percibido un colectivo de presos absolutamente comprometido con la paz, absolutamente comprometido con el cambio de estrategia, un colectivo de presos que ha entendido perfectamente ese cambio. Pero lo ha entendido entre otras cosas porque hemos hecho el esfuerzo de hacerlo todos unidos. Que es ese. Por eso, cuando nos dicen, es que ustedes han llegado tarde. Sí, es posible. Yo he reconocido muchas veces que hemos llegado tarde. Pero es que nos hemos tenido que tomar determinado lapso de tiempo porque necesitamos que todo el mundo transcurriera o transitara por este camino. Y creo que eso lo hemos conseguido en una gran parte. ¿Qué da? ¿Qué parte queda? queda la... no una gran parte qué parte queda queda una parte todavía de gente que sigue considerando que esta es una estrategia equivocada no es mucha es en términos políticos podríamos decir que es de carácter marginal pero es una parte que sigue anclada en digamos en un pensamiento más propio del pasado que del futuro ¿no? riesgo no yo no veo riesgo realmente de vuelta de la violencia en el país en los términos que la hemos conocido en, en absoluto eh, es más, yo creo que ese, ese sería el escenario que mejor le vendría al Estado. Esa es la posición que nosotros mantenemos. Pero no veo un riesgo a ese nivel. Sí veo riesgos de pequeñas fracturas en lo que es, eh, digamos, el independentismo de izquierda. Pero, como digo, que hay que tomarlas con absoluta naturalidad, sin excesivo dramatismo y, además, planteando con claridad que nuestra posición tiene que ser la de crítica política y la de intentar por todos los medios que eh, estos sectores. ...se sumen finalmente a nuestra estrategia. Um, estos días hemos sabido que hay un pequeño... ...una pequeña unidad... ...Ascatasu Narenvidean... Sí, sí, ...a ver si lo, sí, vamos, sí. lo voy a decir bien... Um, ...que son expresos uh, sí. de ETA... Uh -huh. ...y que creen que la estrategia... ...de Arnaldo Tegui y la izquierda versale... ...no es suficientemente como lo cualificaríamos... ...de dura uh, con los planteamientos. Sí, coherente, sí. Uh, coherente. Um, ¿Es ese el brazo actual... ...de esa potencial ETA auténtica... ...por decir algo? Yo no creo que estemos eh, realmente, sinceramente, yo no creo que estemos aquí en el escenario irlandés ni que haya condiciones para que se desarrollen fenómenos del tipo el que se ha desarrollado en el proceso irlandés, donde ha habido decisiones armadas en el propio Ira. Yo quiero recordar que al menos dos. No creo que estemos en ese escenario. Yo creo que estos compañeros y compañeras sí son muy críticos con nuestra actual estrategia. Eh, sí consideran que nuestra actual estrategia pivota más sobre el trabajo institucional, las vías democráticas, las vías pacíficas y que, por tanto, eso tiene escaso recorrido. Eh, bueno, esa suposición nosotros la respetamos, no la compartimos, uh -huh. la combatimos política e ideológicamente. Pero vuelvo a repetir que no es un fenómeno que nos preocupe sobremanera. Es decir, lo aceptamos con naturalidad. Todo el mundo tiene derecho a pensar y a expresarse libremente. Pero nosotros vamos a combatir, combatir esa posición porque nos parece una, una posición profundamente equivocada. Uh, tu don que proceso de pau que va a iniciar las años desde la declaración de noeta al 2004, Carnal que l'única via possible és lluny de la violència, és la via democràtica. Aquest és el projecte. Estem parlant del 2004, estem al 2016. A partir d'allà el que van viure és una unitat eh, de pressió internacional amb facilitadors, mediadors internacionals que ajudessin al procés de pau i no fa pas gaires anys eh, que hi havia precisament reunions en aquest sentit quan ell era a la presó perquè el 2011 Arnaldo Tegui era a la presó i Jonathan Powell, Bernie Aren i un munt de gent estaven treballant per aquest procés de pau. Quin és el paper d'aquest grup De II, ¿Cuál es el papel de este grupo de mediadores internacionales en estos momentos? ¿Se sí. ha entrevistado con ellos Arnaldo Tegui en sí. estos días donde ha estado, sí. cuando ha estado en Europa? Me he entrevistado con ellos, he comprobado quién? Eh, con Jonathan Powell, por ejemplo, y con algunos otros que no puedo decir porque me han pedido discreción. Eh, y hay una conclusión clara de las conversaciones con ellos. La y la conclusión es que. En la comunidad internacional nadie entiende la posición del gobierno español. Les parece inverosímil la posición que están manteniendo. Como dato curioso puedo decir, por ejemplo, que existen sectores en Colombia que están absolutamente sorprendidos de la vehemencia y el entusiasmo con el que el gobierno español anima las conversaciones con las FARC y, sin embargo, nos dice, oiga, y con ustedes no quieren hablar. Es más, los quieren meter a la cárcel. Entonces, esa es la posición de la comunidad internacional. Nadie entiende esa posición y eso es lo que he corroborado. ¿no? Eh, con respecto al gobierno español... Claro, hay que, hay que recordar que parte de estos mediadores fueron citados en la Audiencia Nacional a declarar. Es otra cosa que no ha pasado en ningún lugar, ninguna latitud del planeta. Con lo cual, todo el mundo entiende que este es un gobierno que no solo es, se mantiene en posiciones inmovilistas, sino que es capaz de todo, incluso de citar en la Audiencia Nacional a observadores internacionales, cosa que no ha pasado en ningún sitio del mundo y cosa que no les ha ocurrido en ninguna otra latitud del mundo. Entonces, lo que nosotros tratamos de trasladarles es... ¿Cuál es desde nuestro punto de vista la razón, si existen razones eh, lógicas para entender esa posición? Y la razón es bien simple. Eh, ustedes están acostumbrados a procesos de paz bilaterales, ustedes están acostumbrados a seguir lógicas razonables y razonadas, eh, eso no es posible con el gobierno español. Ustedes deben de entender que están trabajando con un gobierno... Que no sigue lógicas razonables, que no sigue las lógicas razonadas, que está más en la dinámica de la venganza que de la justicia, que está más en la lógica de la imposición que del acuerdo. Y por lo tanto. Eh, yo creo que desgraciadamente, después de muchos años, se han dado cuenta de con quién estamos tratando. Pero Arnaldo Tegui, uh, usted mm, estuvo en Westminster y estuvo en Bruselas el otro día. Sí. Hoy se ha organizado aquí un, un digamos una mm, polémica política bastante importante en el Parlamento de sí. Cataluña, porque usted va a ir y, y va a estar en la Comisión de Exteriores y luego se va a entrevistar con, con la presidenta del Parlamento. ¿Ha sido distinto en Europa, en Inglaterra, estos últimos días? O en todas partes, ahora en estos momentos, aquello, reunirse con Arnaldo Tegui porque ha dicho: ah, hay gente que no quiere eh, aceptar que se ha reunido conmigo. Sí, no, es, pero es más por motivos de discreción que por motivos de discrepancia uh -huh. política. ¿eh? Es más por motivos de eficacia en el trabajo que por otra cosa. ¿No? ¿Qué les dice a Xavier García Albiol? ¿Qué le dice a Inés Arrimadas? A incluso a Miquel Iseta, de los socialistas catalanes, que hoy no quieren estar a, en una foto. De recibir a usted que fue parlamentario en el Parlamento de Vitoria y que seguramente va a poder concurrir, ahora hablaremos, a las urnas vascas en, a, en este, este otoño. A y le diría una cosa y es que tome ejemplo de los socialistas vascos o de algunos socialistas vascos que se han estado reuniendo conmigo en los peores periodos de confrontación y que, fruto de ese trabajo, por ejemplo, vivimos este, este escenario actual. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Jesús Aguirre, presidente de de los socialistas vascos hasta ahora, ahora ya no está, probablemente ese ha sido el pago por el trabajo por la paz que ha hecho, que lo han echado del partido. Eh, le diría también que el presidente de su gobierno, un tal Rodríguez Zapatero, creo que se acordará de él, aunque ahora parece que no se quiere acordar nadie en el Partido Socialista de él, eh, habló de mí en términos de hombre de paz. Al señor Xavi García Albiol le quiero recordar que una delegación del gobierno del señor Aznar se reunió conmigo. Eh, en un cierto monasterio de Castilla y en una cierta villa de la zona de, de Burgos, y que por lo tanto entonces era un interlocutor válido, y que por lo tanto eh, lo que les pediría, no, no, tampoco es que les voy a pedir mucho, tampoco espero grandes cosas, lo que les pediría es que algunos venimos a hacer propuestas y otros vienen a sacar ruido. Bien, ellos están en el ruido, yo estoy en la propuesta. Nosotros estamos en la propuesta de paz, ellos están en la crispación. Bien, cada uno elige el sitio donde está, pero claro, si sí tuvieron, por lo menos... No sé si la delicadeza, pero sí cierto acierto diplomático. Nadie protestó porque yo hablé en Westminster. Claro, porque en Inglaterra nadie entendería eso. Entonces, ellos han tratado de decir durante todos estos años: Arnaldo Tegui es un terrorista peligroso al que no hay que escuchar. Pero claro, es que yo vengo de hablar en el Congreso de Sinn Féin. vengo de hablar en Westminster. He hablado con ministros y exministros en Gran Bretaña. Eh, voy a hablar en el Parlamento de Cataluña. Entonces, claro, sostener que tú eres un peligroso terrorista, que no tienes nada que ver con la política, cuando hoy hay acreditados casi 50 medios en el acto que vamos a hacer por la tarde, pues realmente me parece... Me parece pues, una posición muy poco razonable. Entonces, lo que les, lo que les pero eso digo es. Es lo que decíamos al inicio de la entrevista, Arnaldo Tegui. Le pesa el pasado, le pesa el hecho de haber formado parte de ETA, le pesa el hecho de tener sumarios sí, sí, uh, que estuvieron sí, abiertos sí, y sí, condenas sí. por. por uh, no por delitos de sangre, pero sí por algún sí, caso sí. Uh, como el secuestro de le ¿Eso sí. le pesa? Sí, me, me pesa, pero yo lo que quiero decir es que yo ya he cumplido 14 años de prisión. Y la derecha española tendría que ser lo suficientemente prudente como para no hablar de... Yo estoy encantada de hablar del pasado. Ahora, la derecha política española, hablando del pasado, no creo que salga muy bien de esa, de esa prueba. Entonces, Ayer le preguntamos a Marichel Yuatell, la líder de los socialistas catalanes sí. el 26 de junio, sí. um, sobre esta cuestión. Sí. Y le dijimos, bueno, los GAL, también el PSOE sí. debería pedir perdón por los GAL. Y dijo que no era lo mismo los GAL claro, que... Claro, claro, no es lo mismo. Es más, el señor Rafael Vera ha dicho que los GAL tuvieron una cierta utilidad. Eh, lo ha dicho públicamente en una entrevista. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si yo dijera lo mismo de otra organización? Pues que inmediatamente estaría procesado juzgado, condenado y en la cárcel. Entonces, eh, pues esas son las varas de medida que hay en el Estado español. Eso para la Fiscalía no supuso hacer apología de los GAL ni apología de la, de la humillación de las víctimas de los GAL, pero para ellos sí. No es lo mismo. Bien, no, es mucho más grave, porque es un Estado el que financia una banda que dedica a asesinar ciudadanos. Es mucho más grave, porque lo hace el propio Estado. Pero no quiero entrar en ese debate. Lo, decir es, lo que quiero decir es, eh, vamos a ver, eh, ustedes tienen un problema, y es que para ustedes... Eh, necesitan seguir insistiendo en que yo no soy un interlocutor, eh, yo soy el pasado, pero yo en el fondo lo que creo es... Que el temor fundamental no es que seamos el pasado, sino que empecemos a construir el futuro, que es lo que vamos a hacer. Vamos a, a hablar del futuro, uh, porque creo que debíamos hablar de, de ese pasado y de cuál es la posición hoy de Arnaldo Tegui respecto a eso, pero sobre todo también del futuro. Y hoy, eh, decía ahora, hay más de 50 medios acreditados. En esta acta, Rafaría Arnaldo Tegui, a organizar para el, para el Siemen y... per la plataforma Friotegui avui a Fabra i Cots aquesta tarda vespre, després d'aquesta jornada que tindrà política al Parlament de Catalunya sota el títol La solidaritat és la tendresa dels pobles Sí, senyor. Hernando Tegui La solidaritat és la ternura de los pueblos. Sin duda. Que usted utilice estas palabras, hay gente que, que, que merece una explicación porque hay gente que dirá hombre, ¿Ternura no hemos tenido hasta ahora? Bueno, ¿Qué sí, quiere decir yo, eso? Yo, yo creo que sí, yo creo que ha habido mucha ternura también en las luchas. Yo, yo soy de los que pienso que nosotros somos felices luchando, nosotros entendemos la vida como compromiso. Eh, y efectivamente, desde hace muchísimos años nosotros utilizamos ese eslogan, ¿no? que no es nuestro, es latinoamericano, ¿no? que es, el, hablando del internacionalismo, decimos, la soledad es la ternura de los pueblos. Y a mí no se me hace eso para nada, digamos, raro ni extraño en nuestro vocabulario. Nosotros seguimos insistiendo en que la, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y yo creo que Cataluña y el País Vasco son dos pueblos que han mantenido intensos lazos de solidaridad, también desencuentros, también vías diferentes. Pero yo creo que en estos momentos, para nosotros y nosotras, Cataluña está siendo un referente y nos están dando una lección. Yo. He dicho en alguna ocasión que venimos a Cataluña, como hemos ido a otros sitios, a escuchar y a aprender. Y creo que estamos aprendiendo mucho. Anaquesta ah, conferencia de hoy, en que propuso Arnaldo Tegui, pero ah, una de las cosas que ya va a decir, ah, creo que va a ser en el nuevo compañero Jordi Evolea Salvados, es si no fuera por lo que había ocurrido en, en Euskadi con nuestro proceso, ah, en Cataluña no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Sí, eso ha un poco. A sería. ver, un momento. Vamos, sí. vamos a ver. ver. Paren máquinas, paren máquinas. A ver, nosotros tenemos, y me corregirá Arnaldo Tegui si me equivoco, tenemos un proceso de elaboración del estatuto que va del sí. 2003 al 2006. Sale el estatuto del Parlamento de Cataluña aprobado por la mayoría sí. de los diputados y diputadas de nuestro Parlamento. Se va a Cortes. En Cortes lo esquilan. A, a algunas personas dirán que al reforman, que al milloran, etc. Es igual, queda reformat. Um, el estatut se va a la constitucional y en julio de 2010 sale una sentencia que se lo carga sí. en, en una parte sustancial. Algunas fuerzas políticas, como el Partido Popular, son quien abanderan ese, ese proceso. Uh, y otras pues, um, están ahí en, en el debate. Y a partir de ahí, 2010 hasta ahora, uh, empieza un proceso uh, a través de asambleas y sobre todo de base social, ANC, Unión Cultural que sitúa en estos momentos el, el digamos el, el, el papel social de Cataluña a favor de la independencia en un 48%. Sí, magnífico. Sí. ¿Cuándo interviene Euskadi en nuestro panorama? Bueno, que me he yo, perdido. Yo creo, yo creo que es, igual, me, igual me expliqué mal. Yo lo que quise dar a entender es una cosa. Si no hubiese desaparecido la violencia armada de ETA en el escenario uh -huh. político, el Estado seguiría escribiendo esa existencia para por encima de todos los problemas contribuir a que esa propia existencia de esa violencia armada de ETA articulara todo el discurso político en el Estado español. No quiero decir que la desaparición de la violencia armada de ETA ha provocado el proceso catalán. Lo que digo es que ha generado las condiciones de entorno suficientes para que se den muchas cosas. Una, el proceso catalán sin interferencias. Porque si ahora mismo la lucha armada de ETA seguiría en activo y ETA seguiría matando gente. Todo el mundo haría una apelación en el Estado español a que dejémonos de estas cosas porque tenemos el enemigo común que hay que combatir. Y cuando desaparezca el enemigo común, será el momento de abordar todas estas cuestiones. Y esto generaría graves problemas. Yo soy, estoy de, los conven, soy de los convencidos de que esa desaparición ha generado una catarsis tal en el Estado español. Que puede ser fruto de la, los avatares históricos, pero desaparece la violencia armada de ETA y entra en crisis el régimen del 78, entra en crisis la monarquía, entra en crisis el bipartidismo, entra en crisis el modelo territorial. Yo no creo que eso es una... Caso. No, no digo que por eso suceden todas estas uh -huh. cosas. Lo que digo es, una vez sucedido esto, ya no existe el enemigo interno que hay que combatir. Ya no existe ese demonio interior en el que todos estamos juntos para combatir. Desaparecido eso, problemas políticos estallan. No quiero decir que sea solo por eso. Lo que quiero explicar y explicitar es, eso contribuye a que las cosas se desarrollen de otra manera felizmente. Y yo estoy muy orgulloso de que eso puede ser así. ¿Por qué? Porque ya no existe esa, esa, esa especie de balsamón de filabras que valía para todo, para tapar la corrupción, para tapar la crisis de la monarquía, para tapar la crisis. Eso es lo que yo quisiera, quise dar a entender. ¿no?, que los catalanes tenéis en marcha un proceso porque ETA ha dejado. No, lo que digo es que ETA haya dejado la lucha armada o la violencia armada ha generado unas condiciones de entorno que ha hecho estallar muchas crisis. Y, Yo en, cambio, estoy convencido de eso. y en cambio, ha hecho bien de aclararlo porque esta cuestión sí. sin duda no, sí. se, no se entendió en Cataluña. Y uh, otra cuestión. Uh, ¿Cómo puede ser que habiendo sido una palanca necesaria, Arnaldo Tegui y, y la gente que, que ha ayudado a, a que ETA deje de, deje de matar, Íñigo um, Orcullo. El Partido Nacionalista Vasco, entre otras cosas, uh, no se ha puesto en contacto con Arnaldo ni una vez, ni tampoco ahora, ¿no? no ¿Usted no se ha no. reunido con Niñigo Orcullo, con el Lendakari? No. ¿No le ha llamado? No. ¿No han hablado? No hemos hablado. ¿Por qué? Pues porque si me llama y hablamos, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, que es de cómo ponemos en marcha un proceso similar, parecido con nuestra intensidad, con otras condiciones, al que se ha puesto en marcha en Cataluña, y es lo que no quiere hacer. Entonces, el problema es de que no nos llames, es que si nos sentamos en una mesa, bueno, podemos tomarnos un café y hablar de qué tal ha ido la causa y eh, hablar en términos personales. Pero si vamos a términos políticos, ellos están planteando ahora mismo, la, la legislatura anterior la plantearon como la del nuevo estatus. Bien, no hay nuevo estatus. Ahora es la siguiente la del nuevo estatus. Y mucho me temo que dentro de cuatro años será la siguiente. El problema que tiene el Partido Nacionalista Vasco en una interlocución en términos políticos con la izquierda independentista es que vamos a poner encima de la mesa una reflexión. Y nuestra reflexión la estamos haciendo pública también en Cataluña. Desde nuestro punto de vista no hay posibilidad real que el Estado español se democratice en términos de reconocer su plurinacionalidad y el derecho a decidir de las naciones sin Estado. No vemos que esa posibilidad sea real. Ni en el PSOE? Bueno, el Suez, ni de lejos. Es que el sué, es que la verdad es que a veces tengo la impresión, por lo menos en el País Vasco ocurre, que tenemos una especie de memoria de Pez. Es que al Suez ya lo conocemos 40 años, es que ya sabemos lo que ha hecho, ya sabemos lo que nos ha hecho. Yo, por ejemplo, entrar siempre a la cárcel con el Suez, eso es una cosa curiosa. El PP se pone muy agresivo conmigo en las formas, pero yo nunca he ido a la cárcel con el PP, yo siempre he ido a la cárcel con el Suez, curiosamente. Ende recordar a Pachi López a que afinsara ir al presidente sí. como saben a los del Congrés dels Diputats era el Lendakari, era el Lendakari a eh, quan Arnaldo Tegui va entrar a la presó es, el 2009. Es. És a dir que aquestes eren les circumstàncies i per això ara Arnaldo Etxeghi està recordant aquest passat i Rodríguez Zapatero era el president del sí, govern espanyol. Sí. Con Pachi López no ha hablado tampoco. No, no ha hablado, con... tiene muchas tareas en Madrid, por lo tanto no tiene mucha oportunidad de hablar conmigo. Ha hablado con Jesús Seguiguren pero ya porque somos amigos y pero tampoco he hablado un par de veces con él. ¿Y con ningún otro miembro ni del Partido Socialista Obrero no, Español no, 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 ni de la estructura de Pedro no, no. Sánchez? Tampoco, tampoco, no, no. Aparte que ellos yo creo que tienen prohibido hacer esas cosas, porque seguramente en términos electorales les generaría un costo. El problema de estos partidos es eh, yo creo que ocurre en Cataluña y ocurre en el País Vasco. Eh, las estructuras de estos partidos en nuestros países eh, tienen un grave problema. Saben que tienen que mantener una posición determinada para obtener pues una cierta penetración en sectores sociales y populares, pero saben que Hacer eso les cuesta del euro para abajo grandes eh, masas de votantes y por lo tanto están atrapados en una dialéctica que no se puede resolver por parte de ellos. Y entonces lo que hacen es, pues tratan de hacer malabares y tratan de pasar por la política como si no ocurriera nada, ese es el grave problema que tienen. Por tanto no tienen ningún interés de hablar conmigo, pero por otra parte yo, eh, vamos, eh, me podría jugar las dos manos... Porque si alguien piensa que el Partido Socialista Obrero Español va a alcanzar un día la madurez democrática suficiente o el nivel de reflexión intelectual suficiente como para entender que el Estado español es un Estado plurinacional y que las naciones tenemos derecho a la autodeterminación, yo creo que esa persona no es que sea un visionario, es que yo creo que está escribiendo la carta a los Reyes Magos. Pero a ver, Arnaldo Tegui, uh, ¿podemos? ¿Con Pablo Iglesias se ha visto? No, no, Ver no me ha visto. He hablado por teléfono con él. Ah, Arnaldo Tegui ha dicho en alguna ocasión que le exige una condena clara, de manera más contundente, de la violencia para poder llegar a un pacto. Ah, ¿Usted se imagina a la izquierda a ver sale, después de las elecciones de, de otoño en, en el País Vasco, pactando con Podemos? Podría ser, ¿por qué no? Pero yo, antes que pactar con nadie... Yo no eso soy muy anguitista, ¿eh? Yo lo que hablo es de programa, programa, programa. Y dos... Eh, ¿Y qué yo, les pide? Yo estoy manifestando con, con cierta asiduidad en los últimos tiempos una cosa es, nosotros no queremos estar en el gobierno, queremos gobernar. Hay sectores de la política convencional que lo que quieren es estar y plantean gobiernos de salvación laboral, entonces nosotros hacemos un pacto y seguimos aquí. Yo lo que quiero es gobernar para cambiar las cosas en mi país. Por lo tanto, lo que vamos a plantear son fundamentalmente dos grandes espacios de acuerdo uno es el rescate social, en eso creo que tenemos grandes afinidades, el rescate social de la gente que lo está pasando peor, pero nosotros ponemos encima de la mesa también el rescate nacional. Es decir, nosotros necesitamos recuperar la soberanía nacional para entre otras cosas tener instrumentos que nos permitan construir una sociedad diferente. La exigencia que nosotros le hicimos en el Velódromo a los sectores de la nueva izquierda española es la siguiente. Oiga, es cierto que nunca en el Estado español en el Congreso ha habido tanta gente dispuesta a apoyar el derecho a autodeterminación. Eso es un avance histórico, está claro. Pero ese avance no suma y no va a sumar. Esa es la perspectiva que nosotros hacemos. No va a sumar hasta hasta el límite de poder hacerlo. Lo que les decimos es: si se abre una oportunidad para ello, cuenten con nuestra colaboración. Ahora, en justa reciprocidad, lo que les decimos es: el día que ustedes se den cuenta de que eso no es posible, sean lo suficientemente honestos en términos revolucionarios. Ya sé que ellos no hablan así, pero en términos revolucionarios así hablaban antes. Y por eso digo que porque me van a entender, sean lo suficientemente honestos para decir. El proceso constituyente no es posible en el conjunto del Estado español. Bien, ¿por qué? Porque no hay relación de fuerzas, pero el proceso constituyente es posible en el País Vasco, es posible en Cataluña, es posible probablemente en Galicia. Entonces, súmense ustedes a esos procesos constituyentes. Por... Pero en Cataluña esto no está pasando. Porque todavía eh, ellos están en la posición de hacer creer que es posible el cambio desde el Estado, que es posible hacer el cambio de forma bilateral, que es posible un referéndum pactado. Y un referéndum pactado es lo mejor que podría pasar. El problema es que ellos no quieren pactar el referéndum. Cuando ellos dicen, bueno, tampoco definen el modelo que quieren defender, ellos dicen, yo estoy a favor del derecho a decir, bien, pero usted qué propuesta le va a hacer a Cataluña, qué propuesta le va a hacer al pues, va a ser federal, va a ser confederal, ¿cuál, cuál es la propuesta? Y probablemente ellos plantearán que sea federal o confederal. El problema que tenemos es que nadie se quiere federal ni confederal con nosotros al otro lado del Ebro. Entonces son propuestas que están muy bien. Podemos hacer un debate intelectual en torno a eso. Podemos retrotraernos a las posiciones históricas de la Segunda República. Podemos ir a la Confederación de Estados ibéricos. Debates intelectuales los que ustedes quieran pero el problema es hoy aquí y ahora eso no es posible, por lo tanto a nosotros nos queda un camino y es el camino unilateral pero a ver, el camino unilateral precisa de votos sí en Cataluña tenemos un 48% de los votos, tenemos a la CUP y a Junts sí, que es Esquerra Republicana Convergencia Democrática sí. y un mundo de independence, que están defendiendo en el Parlamento de Cataluña un proyecto común con sus, uh, sí, naturalmente diferencias, ¿eh? pero hay un gobierno que tiene esa hoja de ruta y hay un Parlamento con mayoría para, sí. para, para, para tirar adelante en Euskadi, el independentismo en este momento, uh, usted hablaba de pulso pulso medio de la política vasca. Sí. En términos independentistas, desde luego, uh, entre el sociómetro, como se llame sí. la encuesta, que no me sale, y, y, y el último escobarómetro, estamos ahí entre un 19 y un 24. Bien, yo... Eh, yo o sea, ¿cómo por, yo, lo va a hacer? Yo, yo, yo porque por votos no tiene. Yo por eso les animo, como no tenemos votos, a que hagamos cuanto antes ese referéndum, ¿no? porque ahora todo el mundo está contento. De que el independentismo está bajando puntos en las encuestas ya, pero es que las encuestas valen para lo que valen. Vaya, vayamos al referéndum. Además, mire, mejor para usted, usted me va a ganar fácil. Entonces, vayamos a eso cuanto antes. Vamos a ponerle fecha, lo pactamos y lo hacemos. Y ya, ver, ya le digo yo al que quiera que eso no está en el 19, en el 20 por ciento. Seguro, con absoluta seguridad. Por eso. Eh... Pero Podemos en Euskadi no está defendiendo eso tampoco. Podemos lo que está defendiendo es eh, el derecho a decidir en abstracto, mm. pero bueno, el PNV hace la misma cosa, ¿eh? tampoco son muy diferentes en esto, ¿eh? también habla del derecho a decidir, pero no pone de momento encima de la mesa cuál es el modelo territorial que él defiende. Es más, he escuchado a Sabido Menecha hace poco decir que ellos defienden el derecho a decidir como la manera más eficaz de contribuir a la unidad de España. Bien, yo defiendo el derecho a decidir como la manera más eficaz para que nosotros tengamos un Estado propio. Pero lo que quiero decir es que en ese debate... Yo creo que hay que tener una cierta honestidad intelectual. Es decir, que sería magnífico y que sería lo mejor que nos podría pasar un referéndum pactado a la escocesa. Correcto. Me presenta Cameron, si quiere firmamos con él el acuerdo, Cameron viene aquí eh, y nos garantiza que lo podamos hacer. El problema que tenemos es, no hay en el otro lado un interlocutor que sea capaz de hacer eso. ¿Qué hacemos? Entonces, hay quien nos propone esperar a que nosotros ganemos las elecciones en España por mayoría absoluta y reformemos la constitución, tanto eso puede pasar o puede no pasar. Y tiene más pinta de que no va a pasar, de que va a pasar, o ponemos nuestro camino en marcha, que es lo que está haciendo Cataluña. ¿no? Ah, si Arnaldo Tegui fuera al Endacari, ¿en qué condiciones echaría para adelante una declaración unilateral de independencia? En condiciones de mayoría parlamentaria y mayoría popular. ¿Mayoría popular? Votos, más del sí, 50%. Sí sí, 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 sí. Y para eso, en cualquier caso, sí creo que hay muchas cosas previas a eso. ¿eh? Creo que. Cataluña ha alcanzado un nivel de conclusiones políticas que nosotros todavía no hemos alcanzado. Cataluña, en ese proceso que antes comentabas del proceso del Estatut, llegó a la conclusión de que con este Estado no había manera de llegar a un acuerdo. A nosotros eso sí ya nos lo hicieron con Ibarreche. Lo que pasa que el PNV entonces, en vez de poner en marcha el proceso, lo que hizo fue convocar elecciones y además nos ganó fácil. Con lo cual le van bien estas cosas. Lo que decimos ahora es eh, el PNV está ahora. Es un poco la tesis de Podemos, aunque de posiciones diferentes. La cuestión es, así como antes decíamos, el PP necesita recrear permanentemente el escenario de que nosotros somos el pasado, porque tiene miedo al futuro y no nos, nos considera un peligroso eh, contrincante político. El PNV y Podemos necesitan, y yo lo digo que lo pueden hacer desde, desde su máxima honradez, necesitan hacer creer que existe la esperanza real de que el Estado va a cambiar, porque en eso se juega en su propia vida política. Y entonces lo que van a tratar de decirnos es eso va a ser posible. Bueno, vamos a ver después del 26 de junio que eso no va a ser posible. Sí. Bueno, esa es una predicción que yo hago. Estamos más cerca de un gobierno de gran coalición que de un gobierno progresista en el Estado español. Yo estoy persuadido de eso. Entre otras cosas, porque eso va a ser la imposición que va a hacer la troika. Porque, entre otras cosas, hay que recortar 30.000 millones en la próxima legislatura en el Estado español. Por lo tanto, ese va a ser el escenario real. Frente a eso tenemos otra posibilidad. Esperamos otros cuatro años. Pero en esos cuatro años más que esperamos nos vamos desangrando. Y entonces dentro de cuatro años nos dirán es que el independentismo del País Vasco está en el 15. Eso es lo que no vamos a permitir. Arnaldo Tegui, um, ahí están esas elecciones para las cuales, en principio, en principio, Arnaldo Tegui está inhabilitado. Sí. Porque tiene, no tiene una inhabilitación especial como tiene. Hoy, desde ayer, vaya, desde ayer, a, a Sierra Rice, sí. el presidente Sortu, con una condena pactada con la Fiscalía de dos años, por sí. lo tanto no va a entrar en prisión, pero el presidente Sortu sí tiene inhabilitación especial con especificación de cargos. Uh, pero no es el caso de Ronaldo Tegui. No. Por lo tanto, uh, una vez va a ser proclamado candidato uh, de la izquierda Berchale a la lenda Caritza, uh, ¿qué pasará? Pues se abre un periodo de, de discusión jurídica en términos formales, porque evidentemente en términos jurídicos ellos tienen poco enganche, porque ya hay precedentes. Iker Casanova. El de Iker Casanova, que sigue, sigue siendo parlamentaria habiendo estado inhabilitado. El problema que tienen es que en las sentencias no recogían las habilitaciones concretas y es algo que es una exigencia del código penal. Por lo tanto, eso no lo han hecho, lo han hecho mal. Eh, bueno, eso también forma parte de de ese ambiente de impunidad que ha existido también en la judicatura española, porque les daba igual exactamente lo mismo, porque total la condena estaba servida y tampoco Pero el otro se día Pablo tiempo. Casado, del Partido Popular, decía a través de Twitter, eh, polémica a la que Arnaldo Tegui se cogió: eh, decía, mientras nosotros gobernemos, Arnaldo Tegui no será candidato a nada. Bien, pero el problema que tiene Pablo Casado, que es otra de las cosas que quiero eh, darles a entender, eh, si yo soy lendacario o no, no lo va a decidir Pablo Casado, a ver si se les entra en la cabeza. Ni lo van a decir los tribunales españoles, ni lo va a decidir la Triguardia Civil, ni lo va a decir el Comité Ejecutivo del PP, lo van a decir nuestras y nuestros militantes. Entonces, el primer paso es el de nuestros militantes. Si nuestros militantes quieren que sea candidato, yo seré candidato. Y luego ellos harán lo que tengan que hacer. Pero todavía creo que están en esa, en esa especie de lógica que es absurda. Es decir nosotros somos independentistas. Eh, para mantener una estrategia independentista, yo suelo decir en alguna ocasión que necesitamos descolonizar primero nuestras mentes. Sí. Señores, ustedes no van a decidir si yo soy candidato no, se lo va a decir nuestra gente, lo va a decir la gente en el país. Vale, pasado. pero una vez lo deciden, si la inhabilitación, si los tribunales. Le, les queda la fuerza. Les queda la bueno, será la justicia, que es independiente en este país, se supone. Sí, sí bueno, pero eso lo de la independencia de la injusticia en este país es una cosa también muy curiosa. Yo que me he dedicado a estudiar un poco de derecho a la cárcel, poco, ¿eh? aunque se haga buenas notas. Eh, que se, se ¿En fue... qué curso estamos? Pues estamos en cuarto ya. ¿En cuarto? Pero, sí. Eh, es una cosa curiosa lo de la independencia del de la Poder Judicial en este país. Si la independencia del Poder Judicial en este país están así. Me quiere alguien explicar por qué en todos los proyectos de regeneración democrática están planteando lo que dicen es que tiene que haber una justicia independiente en esta España? Ciudadanos lo dice, el PSOE lo dice, Podemos lo dice. Dicen no, hay que Tomar medidas para que la justicia sea. Entonces, la justicia no es independiente. Entonces, si la justicia no es independiente, primero por decencia, lo que deberían de hacer es revisar todas las sentencias que han existido en este país, cosa que evidentemente no van a hacer. Así que que la justicia no es independiente no lo digo yo, lo dice Ciudadanos. Ah, en cualquier caso. Ah... Pachi López del PSOE es que quien fue el Lendakari, va a ser, parece, si gobierna el PSOE, el ministro de regeneración democrática. Por lo tanto, se <laughs> no lo no va a lo a usted a plantear a él, supongo. Sí, le, tendré, si, si habla conmigo tendrá ocasión de decirlo. Y yo creo que Pachi López sabe perfectamente cuál es el nivel de independencia del Poder Judicial en este país. Por cierto, que usted decía, uh, yo solo he ido a la cárcel cuando mandaba a los socialistas. Oiga, es usted que también está diciendo que ellos le han metido en la cárcel y no a los jueces. Ah, no, pero eso lo tengo claro. Vamos a ver. Eh, he citado esta anécdota en alguna ocasión. Cuando nosotros, cuando se rompe el proceso de negociación entre ETA y el gobierno en Suiza. ¿El 2007? En 2007. Eh, ¿Ya ha habido el AT4, el atentado sí de, ha de la T4? Sí, ha habido el atentado de la 4 Se rompe las negociaciones, desgraciadamente. Yo pero creo, no la rompe ETA con el la con la T4. La rompe con el T4. Yo creo que nosotros también, como Izquierda abertzale, le cometemos un gravísimo error al romper esas negociaciones. Creo que había suficientes anclajes para poder seguir negociando. Eh, cuando vaya vamos a volver a nuestro país eh, hay un recaudo de la comunidad internacional que nos dice exactamente lo siguiente la pregunta es, Arnaldo, ¿vas a volver al, al Estado español? sí, eh, que sepas que un tal Rubalcaba no sé si es conocido aquí sí. eh, nos ha dicho que como volváis allí vais a ser condenados a 10 años más de 100 militantes de la izquierda berzale bueno, pues unos años después a mí me condenaron a 10 años Entonces, yo, con eso lo que hay que decir es que la justicia es muy independiente en no el Estado I això li van preguntar a Arnaldo Tegui el 2006 a la nit del dia, perquè Arnaldo Tegui el 2006 ja sabia que acabaria a la presó. Li van preguntar no, si vas a la presó, què passarà aleshores a amb el procés que has començat? Perquè en aquell moment, 2005-2006, Arnaldo Tegui entrava i sortia de la presó a, sovint per diverses causes. Li vaig preguntar què passarà si tu vas a la presó? I això és el que contestava aleshores. Si Arnaldo tegui acaba en prisión o queda realmente inhabilitado durante siete años, el proceso fracasa. Este proceso no descansa sobre Arnaldo tegui Este proceso descansa sobre una responsabilidad y una decisión colectiva del conjunto de la izquierda versale. Nadie es insustituible, es un proceso irreversible, es un proceso que se va a dar, el cambio político está en marcha. Eso decía en el 2006, eso, es... eso sostiene en el 2016. Sin duda, sin duda. Uh, no es imprescindible Arnaldo Tegui. Uh, la izquierda versale. Uh, va a votar, no hay primarias, porque es el único candidato, ¿no? En principio sí, en principio, ¿En principio sí. Es único, sí, bueno. sí. ¿Cuándo se va a saber si Armando Tegui va a ser...? Um... Pues yo creo que las uh, próximas semanas, exactamente no sé qué día, pero las próximas semanas se hará la proclamación de la candidatura, me imagino. ¿Y usted espera que ETA haga algún paso, sin que usted tenga nada que ver, uh, aparentemente dice, con ellos, uh, que ayude a ese proceso? Yo creo que no tengo noticias ni tengo información para decir una cosa a la contraria, pero sí que sugo manifestar con cierta asiduidad y cierta contundencia que a mí no me gusta que determinadas cosas pasen en periodos electorales, porque si no se da a entender que esto es una maniobra electoral y entonces todo el mundo se pone nervioso. Y por lo tanto, yo, eh, aún estando de acuerdo en que hay, tiene que pasar determinadas cosas lo antes posible, yo lo desligaría el, del, del tema electoral. Por lo tanto, le está pidiendo a ETA que si tiene que hacer algo, lo haga antes. No, lo haga, o lo haga después, que lo haga rápido, pero que lo haga antes o después. No creo que es necesario que se, que se mezcle con el tema electoral porque da lugar a, falso, a, a malos entendidos. Es decir, una cosa tan seria como la resolución de un conflicto político en el que ha habido mucho sufrimiento, muchas víctimas, eh, creo que hay que sacarla del, del, del escenario electoral. Así como creo que también la política que nosotros tengamos que desarrollar con las víctimas. Hay que sacarla del foco público. Nosotros no queremos hacer espectáculos con eso. No digo que otros los hagan, eh? otros que hagan lo que quieran y que manifiesten lo que ¿Qué quiere hacer Arnaldo Tegui con las víctimas? ¿Qué les, qué les qué pues, puede hacer? Yo lo que lo, pueda contar. Yo, pero... yo creo que podemos hacer muchas cosas. ¿Qué puede Entre hacer? otras cosas, eh, hablar menos de ellas y hablar más con ellas. Explicarles con absoluta honestidad que cómo hemos vivido nosotros el conflicto, cómo lo hemos percibido, qué estamos dispuestos a hacer. ¿Está dispuesto que... a hablar con la Asociación de Víctimas del Terrorismo? Sin, ni un, sin, un, sin ningún tipo de duda. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar con todo el mundo. Es más, mucha gente se sorprendería de con qué gente habla Arnaldo Tegui en determinadas ocasiones. Pero vamos, yo lo más. ¿Habla con familiares de víctimas eh, de ETA? He hablado con familiares de víctimas de ETA, sí. ¿Y lo continúa haciendo? Y lo voy a continuar haciendo. Y estoy convencido de que si este tema se extrae de la agenda de las élites políticas, porque las élites políticas tienen intereses que son de otro tipo, no tienen mucho que ver con la ética. Y lo llevamos, por ejemplo, primero al plano humano, yo creo que se producirán avances en los próximos meses con absoluta certeza en este ¿De tema. ¿De qué tipo? Avances que permitan construir un relato en el que sintamos cómodos unos y otros. Y en el que la exigencia de reparación, justicia y memoria se pueda dar. Pero es imprescindible que la sociedad lo comparta, porque si la gente sí, una... sí, sí, sin duda, Sabe que está duda. pasando Armando Tegui mientras usted sí. y yo estamos hablando desde hace bastante rato, que Twitter, uh, que usted utiliza Está a favor, en contra, porque sí. él entrevistó? porque no. Yo esta mañana he intentado explicar a la gente por qué entrevistaba yo a sí. Arnaldo Tegui, por qué él va a entrevistar al 2010 y cree que es antes al parque. Y la gente está colgando algunos de ellos fotografías de hipercor, Arnaldo Tegui. Sí. Y están colgando um, fotografías del horror uh, que se ha vivido en Cataluña con el terrorismo de ETA. Esa es la reacción de alguna gente. Me parece, ¿no? Y me parece lógica. Y me parece respetable. Y en cierto modo lo comparto. Es decir, nosotros. Eh, yo, como portavoz de la izquierda independentista, no puedo eludir que todas esas cosas han sucedido. Yo, como portavoz de la izquierda independentista, no puedo eludir que hay gente que considera que no que nosotros hiciéramos eso, pero que sí nosotros contribuimos a que eso sucediera porque teníamos una posición política que, desde, que desde nuestro punto de vista, legitimaba la opción armada para combatir las posiciones del Estado. Y, y yo, eso me parece absolutamente respetable. Lo que les quiero transmitir es que nosotros estamos firmemente comprometidos a tratar de reparar eso en la medida de lo posible, porque hay cosas que son irreparables. A entender que ese pasado jamás debió de producirse, pero que se produjo y que por lo tanto nosotros no tenemos ningún interés en abrir heridas, sino en cerrarlas. Y que vamos a hacer eso o vamos a tratar de hacerlo. Yo sé que. En determinados casos, las palabras valen para lo que valen, porque se han producido eh, en un lado y en otro acciones que son absolutamente irreversibles. Pero yo entiendo perfectamente esa posición, ¿cómo no la voy a entender? Y entiendo que el pueblo de Cataluña, eh, con carácter general, porque nosotros un, también con el pueblo de Cataluña tenemos una deuda expresa en ese sentido. Arnaldo Tegui, uh, cuando le llaman terrorista, uh, le comparan con. ¿Cómo, se, cómo, cómo lo vive? Uh, no uh, el otro día escuchaba a alguien que decía aunque todo el mundo te mire mal siempre hay alguien que te puede que te puede consolar no que te puede mirar bien a uh, uh, Arnaldo todo el mundo le está mirando muy mal ahora uh, ya hemos hablado de lo que de cómo lo miraban antes no como facilitador de ese proceso no cómo lo vive bueno lo vivo Creo que es un tributo que tenemos que pagar. Yo en, en mi país y en Cataluña y en, en la comunidad internacional siento mucho aprecio y mucho cariño también. Es decir, que hay gente que tiene determinados medios de comunicación que amplía determinadas posiciones, pero yo no, no percibo en la sociedad ese, ese nivel de Al contrario, yo no paro de saludar gente, no paro de sacarme fotos con la gente. Quiero decir, yo creo que la sociedad sí entiende... Que nosotros hemos hecho una contribución definitiva a que desaparezca la lucha armada de ETA. Es más, yo siempre he venido a afirmar que hoy no existe lucha armada de ETA, no porque ETA no podía continuar la lucha armada, sino porque la izquierda le tomó una decisión. Y yo me siento orgulloso de haber tomado esa decisión. Entonces yo no pido ni que me hagan plazas, ni que me canonicen, ni que me reciban en los pueblos con una banda. Eh, no, bueno, no, lo que digo es, oiga, pero juzguennos por lo que hemos hecho, no por lo que decimos. Y lo que hemos hecho está, está a la vista. ¿Qué vamos a hacer más? Claro. Que se van a enfadar más porque vamos a hacer más también. ¿Por qué? Porque ellos lo que están es una lógica política de sacar ruido, nosotros estamos en una lógica política de hacer propuestas. ¿no? En ningún escenario de las elecciones de, de otoño se imagina a Arnaldo Tegui uh, de otra cosa que del Endacari si entra en un gobierno vasco, eso queda claro, ¿no? Bueno, tampoco pensé... no, no a contribuir a un gobierno, sino a gobernar, ha dicho. Yo, yo aspiro a que gobernemos, no a que estemos en el gobierno. Ahora. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque muchas veces eh, se hacen declaraciones que luego eh, se las lleva el viento. Yo sí tengo una percepción de la Tenemos una cierta experiencia en el tema de declaraciones. Por si eso no hay... digo, yo eh, el otro día en la reunión del Grupo de la Izquierda Europea en el Parlamento Europeo decía una cosa. La izquierda tiene una cosa que es un tesoro, que es su sí. credibilidad. Entonces, no digamos cosas que después no vayamos a cumplir y no planteemos gestos que después no vayan a contribuir a construir determinados puentes. Entonces, yo lo que digo es, yo no me cierro a nada... Eh, para mí, de verdad, lo importante no es que yo sea el Endacari ni que yo esté en el gobierno. Para mí lo importante es que se consolide el proceso de paz. Que exista rescate social y que exista rescate nacional. Si paso, tengo que estar bien. Y si paso, no tengo que estar también. O sea, no tengo ningún problema en eso. Arnaldo Tegui, uh, es que recasco, muchas gracias. Gracias a vosotros. Uh, que tenga un buen día. Sí, esperemos. Uh, le va a decir, ¿va con un mensaje o va a escuchar al Parlamento de Cataluña? Estoy en fase de escuchar al Parlamento de Cataluña y darle las gracias en términos personales, porque Cataluña se ha mostrado muy solidaria conmigo durante el periodo de prisión y también. darle las gracias por el proceso que está en marcha en Cataluña, porque me parece que los vascos y las vascas tenemos mucho que aprender del proceso que está puesto en marcha aquí, y con las lecciones que aprendamos aquí vamos a tratar de hacer lo mismo en el País Vasco. Egunon, que tengas suerte. Egunon, gracias. Al Matí de Cataluña Radio, a Mónica